En vivo por el auditorio de Shrine de Los Ángeles, California. Damas y caballeros, muy buenas noches y bienvenidos a Combate Américas. Este es Combate Estrellas. And here we go, ladies and gentlemen. Three rounds at a catchweight, 148 pounds. And making his way to the cage first, fighting out of the blue corner. Fighting out of Las Vegas, Nevada, here is Ruthless Rudy Morales. Apoyo para el Froggy Estrada, un hombre que tiene adrenalina candela en esos puños
poder, 4-1 su récord como profesional, 3 victorias por la vía del knockout. Totalmente, me encanta su actitud guerrera, es noqueador, es agresivo, tira mucho volumen de volados. Todas sus victorias han sido finalizaciones y eso habla pues de las ganas que tiene de fulminar a sus oponentes. Yo creo que es uno de los peleadores de Combate de América con más fuerza en las manos, excelente combinaciones. Se le ve obviamente el trabajo de boxeo que tiene, es técnico, es mexicano y yo creo que eso se lo muestra en la sangre, lo muestra en la forma en que pelea y lo muestra cómo termina sus peleas. Y también es de corazón fuerte, no va a dejar que se le vaya Rudy Morales. Momentos antes de entrar a la jaula, momento también de acordarse de toda la preparación y agradecerle a todo el mundo que lo apoyó en esta preparación. Así que ahí está el Froggy Strong. Sí, señor, un Froggy que, repito, es de Oxer, una tierra de boxeadores, la tierra de los García, de Mikey García, de Robert García. Él tiene la pegada, tiene la técnica de boxeo, tenía que depurar el trabajo en la lona y al parecer ya lo ha hecho. Se ha adaptado muy bien a las artes marciales mixtas. Hay que recordar el efecto psicológico de ambos peleadores. Los dos vienen de victorias, por lo cual están motivados. Y esta es su noche. ¿Qué manera de arrancar la transmisión aquí de Combate América? No, y no solo eso. Son peleadores que se conocen muy, muy bien. Se han visto pelear muchas veces, aunque nunca se habían enfrentado. Siempre han visto sus peleas dentro de la jaula de combate. Así que se conocen muy bien. Se entrena, obviamente saben su campamento. Así que va a ser muy interesante. Vamos con John Martínez con el anuncio del combate. Y ahora, aficionados, esta pelea está pactada por 4-3 asaltos a un peso de 148 libras. And here we go, ladies and gentlemen, 3 rounds of action. This in a catchweight, 148 pounds. Presentado primero en la esquina azul, con un peso, 147 libras y medias. Su récord, 5 victorias y 6 derrotas. Introducing first, fighting out of the blue corner, weighing in officially 147 and 1 half pounds. He enters the cage tonight for the 12th time as a professional, fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of Ciudad de Guatemala, Guatemala. Here is Ruthless Rudy Morales. His opponent in la esquina roja, con un peso de 146 libras y 3 cuartos. His opponent across the cage, fighting out of the red corner, weighed in officially 146 and 3 quarter pounds. Su record excelente con 4 victorias y 1 derrota. His professional record, 4 victories and 1 defeat. From Oxnard, California, here is Jose Froggy. Encargado del ring, your referee in charge, Frank Trinh. All right, gentlemen, you got your instructions in the locker room. Obey my commands all times. Y aquí tenemos el cara a cara. Aquí sobra destacar el alcance, la ventaja para Rudy Morales. Es un poco más alto, es mayor, tiene más experiencia, pero va a ser una pelea donde vamos a ver lo mejor de los dos. Y este cara a cara es traído a ustedes por Estrella Jalisco. Señoras y señores, se traen ganas. Ya se vieron, querían arrancar la pelea, pero tiene que sonar la campana. El referee tiene que poner orden. Ahora sí, Andrés Bermúdez, que vengan las acciones. A ver, señores, campana, campanita. Inicia el combate el Froggy Estrada. A la izquierda de sus pantallas, frente a Rudy Morales, que lo invita a pelear. Venga, señor, venga. De Guatemala, Rudy, mexicano, el Froggy Estrada, ese corazón azteca. Vamos a ver, un guerrero. Tiene mucho poder, cuidado, tienen que estar pendientes, señores. Vamos a ver, se mueve Rudy, ya lo había dicho. No me le voy a plantar porque el hombre tiene power. No voy a caer en su juego, pero cuidado. La mano derecha con poder, engancho de parte del Froggy. Ahora la pierna izquierda, mi querido George. Sabíamos que iban a arrancar muy agresivos, pero tiene que tener cuidado Froggy de no pasarse de agresividad porque lo puede conectar desde adentro este Rudy Morales. A ver, señores, a ver, ahora la mano derecha de parte de... el Froggy, cuidado Rudy, cuidado porque tiene el poder, tiene el power, la ranita, mi querida Andrea. Sí, tiene que tener mucho cuidado Rudy porque sabemos que la mayoría de las victorias del Froggy son con esa mano tan fuerte que tiene. Rudy lo está tratando de metérsele en la cabeza y es una gran estrategia. Cuidado que está cayendo en el juego Rudy Morales, ahora lo tiene pegadito a la jaula. Israel está tratando de neutralizar el poder ahí agarrándolo a la ranita, el Froggy Estrada. Y también los pisotones, las patadas a la tobillo.
jaula, mi querido André, en el centro de la jaula. Busca con la mano derecha con poder de nuevo el Froggy Estrada. Una algarabía total apoyando al Froggy. La pierna izquierda de parte de Rudy Morales con poder de nuevo. El tú a tú ahora en el centro de la jaula. ¡Wow! André veo, con todo. Veo mucho tejado de parte de Froggy. Me preocupa porque él se cansa mucho más rápido. Él no está acostumbrado a los tres asaltos. Y este intercambio no le conviene si la pelea se va a más de dos asaltos. A ver, señores, querían acción. ¡Ahí es ahora! ¿Y qué mejor? ¿De qué manera? Ahí está Rudy. Se le planta, George. Está cayendo la estrategia del Froggy. Sí, eso es corazón. Lo está invitando. Lo quiere cansar. Está tratando de hacerlo caer en una trampa. Froggy tiene que administrarse. Tiene que tener cuidado. Pero qué emocionante está haciendo este round. Hacia atrás ahora Rudy Morales. Muestra tranquilidad. Como si lo fueran a operar al hombre, ¿no? Tranquilito Rudy Morales. Pero ha recibido castigo de sobra en este primer asalto. Y obviamente eso le da la ventaja al Froggy Estrada. Que está llenando ese tanque de nuevo de gasolina. Y recuerda, cuidado. Cuidado que le dieron a Froggy la rodilla. Vaya rodilla de Rudy Morales. Voladora. Voladora. Pero cuidado. A ver, George. Es un toma y daca impresionante. Realmente. Wow. El Muay Thai de Rudy Morales dio efecto. Pero qué manera de regresar de Estrada. Wow, señores. Cómo no emocionarse. Quedamos sin voz el día de hoy. No importa. No importa, en vivo desde Los Ángeles, la mano derecha con poder del Froggy Estrada. Pegadito el referí, pegadito porque hay candelita de nuevo. Hay candelita, Isra. Los brazos del Froggy suben, bajan. ¿De qué forma está boxeando este hombre? Se le quiso poner rudo el Rudy Morales y lo tiene de nueva cuenta el Froggy. ¡Vaya! ¡Ay, último minuto! Se tambalea Rudy, la mano izquierda ahora del Froggy. Se tambalea. Vaya, cuidado. Patada frontal de parte del guatemalteco. Intentaba el barrido, pero ellos estaban esperando, Andrea. Sí, qué buen derribo de parte de Froggy. Ahí lo vemos. Vamos a ver si logra este ground and pound. Aquí es donde Froggy tiene poder y necesita castigar a Rudy si quiere terminar en la pelea en este primer asalto. Aquí lo vemos. Empieza a utilizar los golpes de lado. No tiene una buena posición desde... Golpe de martillo, las costillas. Que son devastadoras porque desgastan y una además... ¡Carnicería! ¡Carnicería, señores! 15 segunditos para que finalice el primer asalto. A ver si sobrevive Rudy Morales. ¡Aguanta, Rudy! La cara sin rostro nos decía que no iba a llegar más, pero bueno, ¡aguantó! ¡Vamos a la pausa, señores! ¡Vamos a la pausa! Señor, vamos a verlo. Tiene pegado la jaula. ¿Qué debe hacer, Andrea? Sigue castigando ahora el Froggy.
para el Froggy Estrada. Le dijo a Rudy, no señor, yo ahí no voy a pelear con usted. Venga, venga, vamos de pie de nuevo atacando ahora. Se escapa Rudy, pero no puede. Lo vuelve a tomar ahora Froggy Estrada. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, parece que todo está dicho. El Froggy Estrada simplemente lo está persiguiendo, lo va a cazar. Mano derecha, mano izquierda, adentro. En el ahora ataca de nuevo, ahí está el Froggy con todo, la rodilla izquierda, anda mal, señores, Rudy Morales lo quiere rematar ahora, el Froggy Estrada, una carnicería total lo que estamos viviendo en Combate Américas Estrella. A ver, a ver. Y el juez dice, ya ahí está, señores, por la vía del nocao, cao, la victoria del Froggy Estrada. No había más, lo tenía, era suyo y no lo dejó ir porque le metió a la derecha, le metió a la izquierda. Fue devastador. Realmente entró en su ritmo de combate, tenía la seguridad, sabía que tenía dominado a Morales y finalmente el referee tuvo que parar el combate. Señores, señores, vaya manera de arrancar el día de hoy. Adrenalina de sobra, el Froggy Estrada demostrando su poder. Tiene de sobra este muchacho. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar, Andrea? Pues es un peleador que día a día, cada vez que le entra en la jaula de Combate América, nos demuestra la fuerza, nos demuestra lo bien, lo técnico que es en pie, su boxeo, obviamente lo vimos muy claro hoy. Y aparte de eso, no le tiene miedo al piso, se defiende muy bien en el piso, le gustan los derribes, así que él gana puntos en pie, puntos en la lona. Y es un peleador que en realidad es muy joven, así que solo lo podemos ver creciendo. Las pasadas, Israel, de Rudy Morales, y no llegaron. Simplemente no llegaron, hubo una que hizo efecto, pero no pudo tener Rudy Morales en sus dominios. A Froggy Estrada, de verdad, el poderío, el power punch, lo tiene. Hay que reconocer el corazón que tiene Rudy Morales. Sí, sí. Realmente, no nada más es un cliché que se dice, lo demostró, lo invitó a que atacara, estaba recibiendo castigo y aún así se lo aguantó. Es increíble. Hay que tener en cuenta que tomó esta pelea a última hora, también. No hizo un campamento completo, no tuvo tiempo de prepararse para este peleador, sí. Estrada, que es tan difícil, que es tan fuerte. Pelearon en una división donde sabemos que Froggy sube mucho de peso, más de 15 libras después del pesaje, así que entra muy pesado a la lona. Vamos con Joe Martínez. Damas y caballeros, 1:43 del segundo asalto. El referee para la pelea para el ganador por knockout técnico. The end comes officially 1:43, round number 2. Your winner by TKO from Oxnard, California, Jose Froggy Estrada. Ahí está el Froggy Estrada. También reconociendo a Rudy Morales, que fue derrotado de manera deportiva. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las palabras del Froggy Estrada. Después de este espectacular combate, de este espectacular knockout, vaya manera de empezar la noche con Combate Américas Estrellas 1. Vamos al corte y ya venimos con el ganador de este combate.